Boa noite a todos e a todas. Sejamos muito bem-vindos a esta atividade, não é? Que nós temos o prazer, a honra também de acolher mais uma vez, não é? Ao professor José Antônio Zamora, não é? Para alguns já é velho conhecido esta casa, não é? Ele é professor do Instituto de Filosofia do Conselho Superior de Investigações Filosóficas da Espanha, mas a gente estava tentando lembrar juntos, mas eu acho que já é a quinta, se não for sexta vez que está aqui na Unicinos, não é? Na verdade, a gente mantém uma parceria, também a gente perdeu a memória de já longos anos, em diversas atividades, não? E isso não é por acaso também, é porque há uma sintonia muito fina entre as questões que o grupo de pesquisa do professor José Antônio Zamora trabalha e as questões também que aqui, no caso, nesta linha de pesquisa da Unicinos, também trabalhamos, pesquisamos, enfim, há uma preocupação comum. E o tema de hoje, certamente, é um reflexo claro de um desses temas importantes que nos unem, não é? Um autor como Walter Benjamin e o tema Capitalismo e Catástrofe, Revisitar Marx com Walter Benjamin. Bom, inicialmente, uma breve apresentação do professor José Antônio Zamora, não? Ele tem o doutorado dele na Alemanha, não? Em Münster, então, sobre o pensamento de Adorno, não? Essa é uma, digamos assim, um horizonte que nunca abandonou, pelo contrário, ele aprofundou e continua a aprofundar permanentemente. Não me abandona a mim, ele. Não tem como, né? Então, já falei antes, ele é professor titular do Instituto de Filosofia do Conselho Superior de Investigações Filosóficas da Espanha, né? Ele, neste momento, coordena o grupo de pesquisa, né? Filosofia depois do Holocausto, embora agora já mudou de nome o grupo, sí. Né? Nuevo proyecto se llama Sufrimiento Social y Condición de Víctima. También trabaja de forma muy particular sobre la cuestión de políticas migratorias, justicia y ciudadanía, ¿no? Algo que en Europa es muy urgente, algo muy sangrante, a gente diría, ¿no? Bom, certamente as suas publicações estão centradas em torno aos pensadores da teoria crítica, a indústria cultural, relação entre religião e política entre cidadania, interculturalidade e imigração, né? Inclusive coordena o Fórum Ignacio Llacuría, não? E tem um conjunto de publicações, um amplo conjunto de publicações, entre as quais eu gostaria de apresentar, para quem não conhece, não? Uma das suas obras, até diria que principais, está traduzido ao português, esta obra aqui, não é? Adorno, Pensar contra a Barbárie, não? É uma obra que foi traduzida pela editora Harmonia, Nova Harmonia, aliás, é uma obra na qual realmente recolhe uma pesquisa muito, eu diria, muito importante sobre essa leitura crítica de Adorno sobre a barbárie, não? Então, é uma obra que está disponível em português, uma obra do professor, e que, enfim, para os que estiverem interessados no pensamento de Adorno, certamente é uma obra importante a ser conhecida, a ser lida, enfim, fica essa referência. Bom, também sobre o professor José Antônio Zamora, por conta das vezes que já passou pela casa, aqui pela Unicinos, já tem um acervo de publicações dele disponíveis, não é? No Instituto Humanitas, se vocês digitarem o nome dele, não é?
Vocês vão encontrar vários textos, entrevistas, enfim, há quase que um histórico acadêmico das suas contribuições aqui na Unicinos, né? Hoje mesmo, no caso, a nossa intenção é exatamente gravar esta conferência que ele vai ministrar com o intuito de poder disponibilizá-la depois, mais concretamente na página da filosofia, para depois pessoas interessadas na leitura de Benjamin em relação a Marx. Bom, dito isso, a única ressalva que resta fazer é que, embora o professor José Antônio Zamora já faz anos que vem pelo Brasil, infelizmente não fala português. Então, vai ser em espanhol. Então, vamos ter que fazer o esforço do ouvido, né? De um pouco, ele fará o esforço de falar devagar para nos entender, né? Mas aqui na região sul do Brasil, eu acho que fica mais fácil a compreensão. E de alguma maneira também é uma maneira também de nos familiarizar com essa língua irmã da América Latina. Então, mais uma vez, professor José Antônio Zamora, muito obrigado, viu? Fico muito grato, ficamos muito gratos pela sua presença, pelo esforço. Ele está participando também de um evento sobre Adorno que está acontecendo na PUC, né? Então, ele fez questão de vir aqui hoje, esta noite, estar conosco a apresentar este trabalho que ele já tem bastante adiantado e vai, eu diria, compartilhar em primeira mão conosco na relação de Benjamin, uma leitura de Marx. Então, muito obrigado e fique em casa. Muito obrigado, Castor, por a invitação. Pido perdón, no sé si podrán perdonarme que no hable portugués, pero más espero que me entiendan. Sí. Bueno, he puesto el esquema, espero que no tenga faltas, porque lo he escrito yo. El esquema de la conferencia en portugués, ¿no? Espero que esté bien. A lo mejor hay algún error. No sé si me dará tiempo, porque no sé cuánto tiempo disponemos, a desarrollar todo el esquema, pero bueno, lo importante es aproximarse y luego pues a poder debatir sobre la cuestión. Ustedes recordarán que cuando cayó el muro de Berlín, pues, digamos, un mensaje recorrió el mundo y ese mensaje decía: Marx ha muerto. ¿No? El triunfo, digamos, o el fracaso del proyecto del socialismo llamado Real, pues se interpretaba como el fracaso, la derrota del pensamiento que parecía inspirar ese proyecto político. Y ahora, cuando se ha producido esta crisis tan profunda del capitalismo que vivimos en la actualidad, pues parece que hay otro mensaje que recorre el mundo. ¿No? Y es Marx es de nuevo, nuevamente actual. ¿No? Hay un poco un retorno de Marx. Yo soy relativamente escéptico tanto a los enterramientos, a las muertes prematuras, como a las resucitaciones, ¿no? En cualquier caso, siempre interesa, para desentrañar la realidad que nos toca vivir, que sigue siendo la realidad marcada por una formación social específica que llamamos capitalismo,
Pues digamos que siempre interesa recuperar algunos elementos del pensamiento de Marx que nos permiten desentrañar e iluminar la realidad del presente. Y lo que yo les quiero proponer es que esa posible recuperación de esos elementos la hagamos de manos de un pensador realmente muy, muy poco convencional, que es Walter Benjamin. Creo que Walter Benjamin, que indudablemente no era un marxólogo, marxólogos son estos exégetas de Marx, ¿no?, que se conocen cada coma del Capital o de cualquier otra obra, o de los Grundrisse o cualquier otra, sino él no era un marxólogo, pero, digamos, es alguien que intuyó la vigencia y la potencia de ciertas aportaciones de Marx para desentrañar el presente que a él le tocaba vivir. Y en ese sentido creo que puede ser una guía, una buena guía para la lectura de Marx. Él llega a Marx naturalmente desde sus propios intereses. Primero, la percepción que Benjamin tiene de que el capitalismo es un fenómeno integral. Integral, ¿qué quiero decir? Que el capitalismo no es pura y mera economía, ¿no?, sino que es un fenómeno integral, es decir, es una forma de configurar la vida, las relaciones sociales, la producción, la cultura, todo. Es un fenómeno integral. Naturalmente que para entender también la lectura de Walter Benjamin hay que entender su posición en el momento histórico, que está marcado por la emergencia de los fascismos en Europa y del nacionalsocialismo. Él tiene un interés por la relación entre historia y política que nace de el empeño en, de la manera posible, resistir y enfrentarse al fascismo, al nacionalsocialismo. Y esto en una constelación con un conjunto de autores con los que él tiene siempre, Benjamin tenía una relación muy singular con Bertolt Brecht, o con Adorno, con Max Horkheimer, pero también pues con autores como Lucas, cuya obra sobre historia y conciencia de clases representa un hito importantísimo para el marxismo crítico, Marcuse, Talcors, Ernst Bloch. Esa es la constelación de lo que se llama neomarxismo, marxismo crítico, y digamos un marxismo que se enfrenta a una triple crisis. En primer lugar, a la crisis del propio movimiento obrero. El fracaso de la revolución del 17 al 18 en Europa occidental, la escisión dentro del movimiento obrero entre los socialdemócratas y los comunistas, y lo que ellos percibían ya muy temprano, que era pues que una parte importante del proletariado pues iba a ser receptiva al mensaje de los fascismos europeos, la integración de la clase trabajadora en esos movimientos, ¿no? La crisis económica, piensen en la crisis del 29, y la crisis del marxismo ortodoxo incapaz de dar respuesta a esas crisis. Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no?, de la aproximación de Walter Benjamin a Marx, ¿no?
Normalmente cuando se analiza esa relación, inmediatamente lo que se recuerda es la contraposición, el enfrentamiento de las tesis, famosas tesis de Benjamin sobre el concepto de historia, la contraposición entre el concepto de revolución en Marx y el concepto de revolución en Benjamin. Benjamin, en las tesis, dice, cita a Marx y dice: Marx ha concebido hasta ahora, o Marx concibe, perdón, las revoluciones como las locomotoras de la historia. Pero, en realidad, dice Benjamin, las revoluciones es como un echar mano del freno de emergencia del tren en el que viaja la humanidad. Parece como dos concepciones enfrentadas. Un concepto de historia como progreso, como avance, progreso, las revoluciones como locomotoras de la historia, saltos hacia adelante, y la concepción de la historia como interrupción. Interrupción. Parece que, sin embargo, eso es verdad, esa contraposición es cierta, ¿no? Sin embargo, creo que la relación entre Marx y Benjamin y Marx está cargada de matices y que interesa entrar en otros elementos que son muy potentes. Entraremos también en esto del concepto de la historia. Pero yo he hecho un esquema, como pueden ver ahí, un esquema en el cual, en primer término, voy a hablar del fetichismo de la mercancía y su universalización. Entonces, partir un poco del concepto de fetichismo en Marx y ver cómo lee desde ese concepto el capitalismo del siglo XIX y comienzos del XX que le toca vivir a Walter Benjamin. Ustedes saben que, bueno, el capítulo sobre la mercancía en el primer libro del Capital es un capítulo muy controvertido porque muchos marxistas lo despreciaban como, digamos, literatura teológica. Althusser, por ejemplo, o algún otro que no podía soportar ese capítulo. Y sin embargo es un capítulo fundamental, un capítulo clave. Marx había analizado lo que podríamos llamar las ideologías, la teoría de las ideologías, la ideología alemana, en otros textos jóvenes, en los manuscritos, para la crítica de la introducción a la crítica del derecho de Hegel, en fin. Pero aquí, en el capítulo sobre la mercancía, Marx va mucho más allá, porque a la hora de entender lo que es la ideología, muchas veces nosotros pensamos en construcciones discursivas, discursos sociales que sirven para falsear la realidad encubriendo intereses particulares de grupos o clases. Eso sería el concepto más o menos clásico de ideología. Pero lo que nos dice Marx en el capítulo sobre la mercancía, en el Capital, es que la propia sociedad capitalista, las mismas relaciones sociales, las prácticas que las materializan, tienen un carácter místico, fantasmagórico. Es decir, no se trata de discursos, de ideas, sino que las relaciones sociales mismas tienen un carácter místico, fantasmagórico. ¿Cómo entender esto? Porque normalmente
La idea que se hace de la sociedad capitalista de sí misma es una idea de una sociedad racional, no religiosa. Es una sociedad secularizada, donde la gente establece relaciones contractuales, contratos, ¿no? Conforme a sus intereses, siguiendo reglas definidas por el derecho. Es decir, es un mundo racional, es un mundo secularizado. Y Marx dice que esas relaciones mismas son relaciones fetichizadas, mistificadas. Para entender esto, hay que recurrir al concepto de forma, porque Marx habla siempre de la forma de la mercancía, la forma dinero, la forma capital, la forma. La forma es una manera de expresar que las relaciones sociales cristalizan en estructuras que se autonomizan frente a los actores y adquieren forma objetual, autónoma. Y esto es muy importante. Eso no es percibido. No es percibido. No es percibido como tal. Se realiza de manera inconsciente. Es una práctica social inconsciente de sí misma. Hay una frase muy famosa de Marx que dice: no lo saben, pero lo hacen. No lo saben, pero lo hacen. Es decir, no estamos simplemente en un plano ideológico de ideas. No es algo que ocurre en las cabezas de los actores, no es como una especie de alucinación, proyección ideológica, una especie de fata morgana, ¿no? Porque los fata morgana, como sabéis, pues cuando se disuelven desaparecen, ¿no? El capital, dice Marx, es una relación social cosificada y autonomizada frente a los sujetos, de tal modo que ya no se reconoce en el capital que se trata de una relación social. Ha habido un proceso de esquecimiento, de olvido, de ocultación, de desaparición de la relación social que se expresa en el capital como autonomizado frente a los sujetos que lo producen. Esa autonomización es producto social, es producto de las propias relaciones sociales, ¿no? Pero su autonomía es real. Es decir, esa capacidad de imponerse a aquellos que la han producido, la relación social en el capital, es efectiva. Es efectiva. No es imaginada. Cualquiera de nosotros, para reproducir nuestra existencia en una sociedad capitalista, reproducimos con nuestras prácticas, con todo lo que hacemos, reproducimos el capital. No es una cosa de imaginación, de nosotros vendiendo nuestra fuerza de trabajo, comprando mercancías. Nosotros no nos damos cuenta, pero lo que estamos haciendo es reproduciendo esa relación cosificada. Dice Marx, voy a leer muy, muy, muy breve, ¿no? No hay aquí nada más que una relación social entre los hombres mismos que adquiere para ellos la forma fantasmagórica de una relación entre cosas.
Y lo que ocurre es que esa cosificación, esa relación social cosificada, es la que dirige la vida social. Se impone sobre la vida social. Es la que marca la vida social. Impone su ley a la vida social. Como saben, pero no voy a entrar en eso, la clave de esa cosificación para Marx se encuentra en el hecho de que el trabajo se convierta en mercancía y que la actividad humana, la actividad, no todas las actividades, porque como bien saben, el capitalismo ha dejado fuera, ha escindido, y fuera de la relación del capital, ha escindido muchas de las actividades de reproducción y se las ha atribuido a las mujeres, ¿no? Que son las que cargan con esas actividades que no tienen remuneración, no entran dentro de la producción del capital, ¿no? Están fuera, están, y que son tan necesarias para que el capital se reproduzca, que si esas actividades no fueran desarrolladas, la sociedad colapsaría, pero están escindidas. Lo que quiero decir es que hay un montón de actividades, esas no, pero la inmensa mayoría de actividades están, digamos, sometidas a la forma mercancía. Y están al servicio de la reproducción del capital. Entonces, esto es muy importante, que entendamos que lo fantasmagórico para Marx, lo místico, lo fantasmagórico, es esa cosificación que se autonomiza frente a los sujetos y se impone como si fuera un dios. En cierto modo, adquiere un poder absoluto sobre los individuos. Los individuos, tenemos todos los individuos, para poder reproducir nuestra vida, solo podemos reproducirla reproduciendo esa relación social abstracta y autonomizada. Y toda posibilidad de reproducir la vida depende de que se pueda reproducir el capital. Porque si yo quiero, digamos, reproducir mi existencia al margen de la relación, quedo excluido de la sociedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el fetichismo no se puede eliminar denunciándolo. Es decir, no es como una falsa, una teoría falsa, por ejemplo. Una teoría falsa quiere decir que yo puedo contrastar esa teoría con los hechos y decir, mira, tú estás equivocado, tu manera de ver la realidad es errónea, y puedes rectificarla, cambiar las ideas. No se trata de cambiar las ideas. La fuerza que tiene esta fantasmagoría, este fetichismo, es que lo reproducimos continuamente con nuestra forma de existir en la sociedad capitalista. Es decir, solo la praxis puede acabar con el fetichismo. Es decir, solo cuando las relaciones sociales adquieran una forma distinta a la forma mercantil, será posible disolver ese fetichismo. No es una crítica de las ideologías clásica, ¿no? Como dijéramos, contrastar la conciencia falsa con... Entonces, eso es algo que ahora parece muy abstracto lo que yo he dicho, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, lo que hoy día es, digamos, lo que hoy se llama,
dentro de, por ejemplo, los estudios sobre gubernamentalidad, lo que se llama el yo empresarizado, ¿no? Es decir, todos nosotros, ¿no? Todos nosotros somos mercancías, ¿no? Hay una expresión que lo define muy bien, que es capital humano. ¿Capital humano qué quiere decir? Que el individuo, los individuos somos, solo podemos reproducir nuestra existencia en cuanto nos, digamos, nos conformamos, adoptamos la forma de mercancía. Y eso lo hacemos cotidianamente. ¿Cuántas veces habrán oído ustedes ahora cuando están en sus estudios? Tú tienes que saber venderte, ¿no? Tienes que, todas tus cualidades, todas tus habilidades, ¿no? Esta cosa ahora que conocemos como es el arte de hacer un currículum, ¿no? Para poder colocarte, es decir, todos estamos llamados a mirarnos a nosotros mismos y lo hacemos de una manera espontánea, ¿no? Como eso, somos empresarios de nuestra propia fuerza de trabajo. Bueno, pues es una manera actual de, quiero decir, de entender que no es simplemente una representación, sino que es una forma de praxis, ¿no? Que se reproduce. Bueno, y esto yo creo que en cierto modo Benjamin, pues... lo lleva a su desarrollo cuando entiende el capitalismo como yo decía al principio, como un fenómeno integral. Es decir, el proceso productivo capitalista permea, penetra, configura, dice él, todas las manifestaciones vitales. Todas. Es decir, esto es muy interesante porque cuando Benjamin intenta entender la sociedad de su tiempo, él se fija en los entornos materiales en los que los individuos desarrollan su vida. Entornos materiales que están... ¿Entornos materiales qué quiere decir? Por ejemplo, él, una de las cosas que estudia son los pasajes, que son los pasajes de París, pues son esos primeros intentos de construir grandes... ¿Cómo se llama? ¿Almacén? O shopping, ¿no? Una calle que se le pone a la calle encima una bóveda y toda la gente puede pasear mirando los escaparates, o ¿cómo se llama? Las vitrinas, ¿no? Contemplar las mercancías. Bueno, esos entornos, que son entornos urbanos, arquitectura, los jardines de invierno, los panoramas, las fábricas, las estaciones de ferrocarril, del tren, los casinos, los cines, eso es lo que le interesa. Le interesa todo ese mundo, que es un mundo material. Pero es un mundo material y al mismo tiempo simbólico. Está entrelazado con la experiencia. Él habla de espacios icónicos, Bilderraum. Raum es espacio, Bilders son imágenes, ¿no? Espacios de imágenes. No es simplemente un universo donde uno piensa, sino donde uno ve, percibe, siente, tiene una relación cuasi de roce, de palpar esa realidad, de dejarse penetrar. Ustedes lo saben, yo lo sé, cuando vamos a un shopping, cuando es estar envuelto, ¿no? Estar envuelto en un mundo
lleno de imágenes. Ese mundo es el mundo que impregna nuestra experiencia. Ese espacio icónico llevan, dice Walter Benjamin, el sello de la mercancía. El sello de la mercancía. Dice, son como espacios que nos envuelven. Y para hacer una comparación, Benjamin dice, es como en el sueño, como cuando uno está en el sueño, en un sueño. Él habla incluso, para referirse al capitalismo, habla de que el capitalismo es como una ensoñación, un sueño. ¿Qué ocurre en los sueños? En los sueños, nosotros lo que hacemos es, con elementos de la experiencia, digamos, los reelaboramos, la experiencia de la vigilia, ¿no? Y le damos como una nueva posibilidad, ¿no? Le damos una envoltura nueva a las experiencias. Pero normalmente, ¿qué ocurre? Es decir, la condición del sueño es que hay cosas de esa realidad que vivimos cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos, que reprimimos, porque no queremos percibirlos, porque nos hacen daño, porque son desagradables, y luego en el sueño los recomponemos, jugamos con ellos. Bueno, en cierto modo, esos espacios, los pasajes, las galerías, todos esos espacios urbanos son espacios de emociones, de imágenes, de percepciones. En realidad son mundos oníricos, mundos llenos de ensoñaciones, donde, digamos, dice Benjamin, la sociedad se mira a sí mismo de una manera que le permite olvidar lo sustantivo de esa sociedad. La angustia en la lucha por la supervivencia, por asegurar la propia conservación. El hecho de que el núcleo de esa sociedad sea una carrera sin fin por producir, consumir, la incapacidad de cambiar ese orden social, los antagonismos de clase, la explotación, todo eso. Eso es lo que queda reprimido, oculto, olvidado, silenciado en la apariencia fantasmagórica de los espacios oníricos en los que vivimos. Las fantasmagorías, en ese sentido, representan la forma que adquiere el entorno material de los seres humanos para ocultar lo reprimido. La forma como está organizada la sociedad, que es una forma en la cual todos los individuos, aparte del antagonismo de clase, todos los individuos están sometidos a esa forma, a esa relación social cosificada y autonomizada que es el capital, que impone su ley. ¿Y qué relación tiene uno con ese mundo fantasmagórico? Benjamin aporta algo muy importante, porque la pregunta que podíamos hacerle a Marx es cómo, digamos, los individuos nos metemos dentro de esa forma mercancía y dejamos que esa forma mercancía, digamos, configure, deforma nuestra existencia. Y Benjamin tiene un concepto que es muy interesante, que es el concepto de empatización con la mercancía. Einfühlung. Einfühlung es empatizar con la mercancía. Él, por ejemplo, una de las cosas que le llama la atención, y en el libro de los pasajes tiene muchísimas notas tomadas de eso,
él empieza a ver cuándo se producen cuándo empiezan las exposiciones universales. Exposiciones universales. En Londres, en París, empiezan a ver y tal. Y cuando por primera vez, digamos, llevan a grupos de obreros a las exposiciones universales. Hasta ese momento los obreros habían estado, los trabajadores, habían estado excluidos del disfrute de las mercancías que producían. Y entonces Benjamín dice, ¿a qué llevan a los obreros allí? No van a comprar nada, no van a adquirir nada. Van a tener una experiencia afectiva, estética, contemplativa, ¿no? Entonces, a partir de la reflexión de lo que pasa en las exposiciones universales, él empieza a darse cuenta de que hay una forma de relacionarse con la mercancía que consiste en ocupar libidinalmente y por la afectividad esa forma fantasmagórica que adopta el universo de las mercancías, la realidad del capitalismo. Empatizar quiere decir, pues vamos a ver, yo lo explico fácilmente, ¿no? Cuando un varón de 40 años ve un Ferrari, ¿no? Que nunca va a adquirir, que nunca va a poder adquirir, ¿no? Se queda casi como se dice, babeando. Ante un coche, un objeto material, ¿no? Que bueno. Pero esa cosa, esa emoción que parece que siente uno en el acto de contemplar, de palpar, de percibir, de aproximarse, eso que pasa en las vidrieras, ¿no? En las vitrinas, en los grandes almacenes. Si se fijan, los grandes almacenes están llenos de espejos. ¿Uno va a tener allí qué? ¿Va a comprar? ¿A adquirir bienes de uso? ¿A un shopping? Va a tener una experiencia. Una experiencia. ¿Y en qué consiste esa experiencia? ¿Qué experiencia tenemos la gente, no sé aquí en Brasil, pero en España, ¿no? Se van los fines de semana con niños, todo, allí, a pasar el día al shopping, a estar allí como dejándose embriagar, ¿no? ¿Qué experiencia es esa? Esa experiencia no es del que usa un bien para cubrir una necesidad, es una experiencia diferente, es una experiencia que Benjamin llama empatizar con la mercancía. Entonces, ahí Benjamin apunta en una dirección que a mí me parece muy interesante para desentrañar muchos fenómenos del presente y llevar la crítica que hace Marx en El Capital hasta sus últimas consecuencias para hoy. Yo creo que en esta línea de explorar el trayecto que va del fetichismo, la crítica del fetichismo de la mercancía en Marx hasta Benjamin, nos da una pista de por dónde hoy Marx podía ser leído para desentrañar muchos fenómenos que forman parte de nuestra vida cotidiana. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Bueno, el otro punto, el tiempo. El tiempo del capital y su carácter mítico. Benjamin tenía mucha preocupación por esta reflexionar sobre el tema del tiempo, ¿no? Como ustedes saben, el tiempo ocupa un lugar central en la teoría del valor. Como saben, Marx dice, bueno, las mercancías son algo difícil de desentrañar, no son realidades simples, son realidades compuestas, ¿no?
porque las mercancías no solo tienen un valor de uso para cubrir necesidades, sino también tienen un valor que no es el valor de uso, lo que vale una mercancía, que vale un coche, que vale, ¿no? Y detrás de eso que es que las mercancías tienen un valor que las hace intercambiables, que nos permite a través del dinero intercambiar mercancías que serían, que son objetos materiales que en base a esa materialidad serían inintercambiables. Bueno, siguiendo el valor, pues él se da cuenta, Marx analiza el fenómeno temporal que se esconde detrás de la producción del valor. Porque él dice, el capitalismo no consiste en otra cosa más que en un movimiento de valorizar el valor, de M de prima. Dinero, mercancía, para hacer más dinero, para hacer más mercancías, para hacer más dinero, para hacer más mercancías, ad infinitum. Pero ¿de dónde sale ese valor que se intercambia, que se acumula? Ese valor, dice él, es trabajo abstracto coagulado. Los valores de uso, entre ellos también la fuerza de trabajo, que es una mercancía más, pasan a ser portadores de una objetividad del valor. Algo un poco extraño, porque él dice, si uno piensa, por ejemplo, este libro vale 60 reales, no sé. Bueno, dice, el valor, dice Marx, si tú analizas este libro, dice él, le das una vuelta, otra vuelta a la mercancía, no le encuentras el valor en ningún sitio. No, el valor no añade ni un solo átomo material al objeto. Sin embargo, el valor, dice él, es la coagulación del trabajo abstracto en la mercancía. Las mercancías, los objetos, para producirlos, necesitamos desarrollar una actividad. La primera actividad aquí ha sido una persona escribiendo y luego pues papel, imprenta, ordenador, bueno, una serie de actividades. Esas actividades se desarrollan en el tiempo, ¿no? En un tiempo cronológico. Necesitan una cronología, un desarrollo cronológico. Sin embargo, dice Marx, el tiempo abstracto que se acumula, que se congela en el valor, no es tiempo cronológico. Porque eso va a depender de las relaciones sociales. Cuando se comparan todos los trabajos entre sí y se llega a una fórmula que llama Marx el tiempo socialmente necesario, hoy diríamos la productividad, ¿no? Diríamos en este sentido de que es el nivel alcanzado a través del cual se comparan entre sí las mercancías, ¿no? Ese tiempo ya no es un tiempo cronológico, porque es un tiempo que depende. Depende de la realización del valor y de la comparación que se produce a posteriori en el mercado. De modo que tú puedes haber invertido, por ejemplo, 100 horas en hacer el libro. Pero si el libro no se vende, no tiene valor. No tiene valor. No tiene valor, no, hombre, el libro tiene algún valor. No tiene valor comercial, no tiene valor mercantil.
El valor mercantil no es el tiempo cronológico, es un tiempo distinto, que depende de la productividad. Es un tiempo que resulta de la comparación entre todos los trabajos en el intercambio de mercancías. Depende, por lo tanto, de una relación y no se puede medir en tiempo cronológico. Sin embargo, ese tiempo tiene efectos sobre el tiempo concreto. Primero, para poder hacer la comparación, el tiempo tiene que convertirse en un tiempo uniformado, linearizado, fragmentado, cuantificable. Pierde sus connotaciones cualitativas que vienen dadas por la propia actividad. Para poder ser acumulable el tiempo, necesita ser desprovisto de cualidad, convertirse en un tiempo uniformado. Y al mismo tiempo, el capital no es, el tiempo del capital no es un tiempo de actividad concreta, sino que conecta el tiempo con el valor. Y eso impone una presión al tiempo concreto de permanente aceleración. Es decir, la competitividad exige elevar el rendimiento del tiempo. Es lo que Franklin decía, el tiempo es dinero, ¿no? Exige elevar el rendimiento del tiempo y, por lo tanto, impone una presión sobre el tiempo cotidiano, el tiempo cronológico, de aceleración permanente. Sin embargo, el tiempo del capital que impone esa aceleración se sustrae a él, porque el tiempo del capital es un tiempo, tiene una estructura circular que consiste en reproducir el circuito. Dinero, mercancía, dinero, dinero, mercancía, dinero, dinero, mercancía, dinero. Es decir, es como un eterno retorno que paradójicamente acelera permanentemente el tiempo histórico. Es, para que nos entendamos, no sé si cuando la imagen puede ser, pero un remolino, ¿cómo se dice? Que todo lo mueves, cuando en un río se produce un remolino, lo mueve todo, no se mueve de sitio, se queda estancado, ¿no? El capital lo mueve todo y lo mueve todo cada vez más deprisa, más deprisa, más deprisa, pero él está estático. Se tiene que recomponer continuamente a sí mismo. Es como un marco estable. Es el tiempo del capital, es un tiempo, es una eternidad instantánea. No se mueve. Lo mueve todo, pero no se mueve. Es un marco, es una especie de circularidad, aunque quizá convendría decir, esto lo, en la sociedad del espectáculo, Guy Debord lo dice, es una pseudo-circularidad, porque en realidad es una reproducción que nunca retorna al punto de partida. La reproducción ampliada exige ganar más, para invertir más, para producir más, para consumir más, para... Es una circularidad proyectada hacia el futuro con la paradoja que el futuro no es otra cosa más que la reproducción de la circularidad. No hay apertura histórica, no hay apertura histórica. El futuro no consiste en otra cosa que en reproducir el círculo a un otro nivel, a un nivel más alto, a un nivel más intenso. Es una infinitud, como decía Hegel, una
Faule en unendlichkeit, una infinitud vacía, repetitiva, que sin embargo, en la medida en que lo tiene que movilizar todo para reproducirse y de modo cada vez más intenso y más voluminoso, pues tiene un efecto destructivo, porque la realidad sobre la que se realiza el valor es una realidad finita. La naturaleza es finita, el ecosistema es finito, los seres humanos somos seres finitos, pero el capital desarrolla una lógica de circularidad ampliada a escala cada vez mayor, que no tiene límite, que no conoce límite, que por lo tanto termina agostando, devorando, destruyendo, descomponiendo la realidad degradada a material, a soporte de esa reproducción del valor. Eso hoy nos damos cuenta fundamentalmente a partir de la explotación, de la intensidad de la explotación de la fuerza de trabajo y, sobre todo, y muy especialmente, de la intensidad de la explotación de la naturaleza. Casi todos los informes de las organizaciones sobre el cambio climático nos dicen, bueno, es que hemos consumido ya más, es decir, nos faltan planetas. La idea esa es que nos falta planeta. Y es que le falta planeta al capitalismo, es decir, el capitalismo tiene esa necesidad de acelerar, de intensificar, de acortar el tiempo de la circulación. Eso que no conviene que pase demasiado tiempo desde la producción al consumo. Hay que incentivar el consumo para que cuando salga la mercancía enseguida se produzca la realización del valor, para volver a invertir rápidamente y volver a producir más y más y más y más y más. Es una, una lógica finalmente destructiva. Y proviene de que entendamos esa... esa dialéctica, ¿no?, entre, por un lado, aceleración permanente del tiempo histórico, intensificación del aprovechamiento del tiempo y, al mismo tiempo, la reproducción circular, como la fórmula magnífica, extraordinaria que tiene Walter Benjamin para definir esto, frente, si recuerdan la fórmula de Nietzsche. La fórmula de Nietzsche es el eterno retorno de lo mismo. Y Walter Benjamin hace una modulación de esa fórmula de Nietzsche y él habla del eterno retorno de lo nuevo. Y es una expresión magnífica, ¿no? Porque el capitalismo está continuamente... No hay ningún sistema que haya producido más innovación, más novedades, más continuo cambio, pero es un eterno retorno, porque toda esa movilización, esa aceleración, ese dinamismo, es un dinamismo clausurado de antemano al servicio de la reproducción de un tiempo abstracto y móvil, sin apertura. Para el capitalismo, el futuro es su reproducción, la reproducción de ese círculo. Y Benjamin tiene un fragmento que ha tenido mucha difusión, es del joven Benjamin, no tanto un Benjamin que todavía no ha tenido mucho trato con Marx. Pero que es muy interesante en este sentido, que se llama el capitalismo como religión. Alguno seguro que ya lo ha leído o lo conoce, este fragmento que no se publicó, son notas
da pie a muchas especulaciones, pero bueno, él en ese fragmento, él dice que el capitalismo, dice, no como decía Max Weber, que el capitalismo, digamos que las religiones, especialmente el protestantismo calvinista, ha producido las condiciones de posibilidad moral, social, antropológica, para desarrollarse como sistema productivo, sino lo que viene a decir Walter Benjamin es que el capitalismo es una religión, porque totaliza la existencia. Y cuando él dice, ¿en qué consiste esta religión que es el capitalismo? Él dice, primero, es una práctica. Es una religión ritual. No es una religión de dogmas, de creencias, no. Es una religión que se materializa en las prácticas. Y volvemos a lo que yo decía del fetichismo. Es un culto que no tiene pausa ni tregua, dice Walter Benjamin. Es decir, es un culto, esto es una ironía, donde solo existe el domingo. Pero el domingo es el día de trabajo. Es un culto que se celebra continuamente. No hay trabajo y descanso. No, no. Es un culto continuo. Y dice, ¿y qué produce este culto? Este culto lo que produce es deuda, culpa. No expía. Todas las religiones hasta ahora eran religiones de expiación, de redención. Y el capitalismo es una nueva religión que no conoce expiación, que consiste en producir y reproducir la culpa. La palabra alemana Schuld tiene esas dos connotaciones. No sé si en portugués cómo es, pero es deuda y es culpa. O sea, cuando uno tiene deudas, por ejemplo, le ha prestado dinero un amigo y tiene deudas con ese amigo, se dice schulden, tiene schuld. Y cuando uno ha cometido un acto inmoral, también tiene schuld. De modo que la palabra alemana tiene esas dos variantes. Y esto lo usa, naturalmente, Walter Benjamin muy astutamente para mostrar que en realidad es una especie de círculo mitológico, mítico. Mítico. En realidad todo se pone en marcha a base de crédito. Un crédito, eso lo analiza, por ejemplo, Marx cuando analiza la acumulación primitiva, ¿no? En realidad hay un punto de partida que es endeudar. El capitalismo lo que empieza es endeudando. Tú toma deuda para poder comprar, para poder producir, para poder vender, para poder comprar más, tener más dinero, para poder seguir reproduciendo eso, ¿no? Entonces, el objetivo de la religión que es el capitalismo es un endeudamiento continuo. Todos estamos cada vez más endeudados. Bueno, nada más que hay que ver a los estados, a las personas. Es decir, cómprate, te doy un crédito, compra una casa, compra un coche, compra tal, ¿no? Es decir, es un sistema donde la deuda se reproduce, se aumenta, crece. Es universalización de la culpa de la deuda. Pero dice, tanto que la deuda atrapa a Dios mismo, porque el Dios de esta religión, que es el capital, no es más que deuda, crédito. No es más que crédito. Crédito que se va agrandando. En este sentido,
es en el que él juega con la palabra Schuld para decir, bueno, nos está culpabilizando. Siempre estamos en deuda con el capital. Siempre estamos en deuda con el capital. Siempre tenemos que trabajar para saldar la deuda. Y trabajamos para saldar la deuda y la deuda sigue ahí. Aumenta, crece. Siempre estamos en deuda. Y ese, dice, podríamos decir, en las religiones tradicionales, Dios te pone una norma, tú te la saltas, Dios te castiga, tú haces penitencia y obtienes perdón, ¿no? Pero en el capitalismo no hay perdón. No hay perdón. Nadie escapa. La deuda es autopoyética, es una especie de mecanismo de atrapar a los individuos y en ese atrapar a los individuos en un destino es donde se manifiesta el carácter mítico, de religión mítica del capitalismo. Reduce la existencia a la inmanencia, a la pura inmanencia, y la somete al furor productivo y consumidor. Para esto, dice Benjamin, todos los momentos, todos los instantes fragmentados, están en deuda uno con otro. Es decir, todos los momentos temporales están relacionados entre sí en una relación de deuda. Es decir, cada instante está al servicio de la reproducción de otro instante. Nuestro tiempo está hipotecado. ¿Se dice así? Sí, sí. En nuestro tiempo está ya hipotecado, está ya al servicio de otros tiempos abstractos que se nutren de nuestro tiempo y de esa manera sostienen al Dios que es pura deuda acumulada, sin interrupción. Y dice, la promesa de redención, de sacar a los individuos, digamos, de ofrecer a los individuos pues una vida lograda, una vida satisfactoria, una vida donde poder dar cumplimiento a las necesidades y deseos, se ha visto defraudada, completamente defraudada, porque en realidad ese sistema de endeudamiento de la existencia, de hipotecación, de hipotecamiento de la vida, lo único que produce es más inseguridad, más angustia. Porque siempre estamos teniendo que luchar por salvar nuestra deuda con el capital. Y amenazados de que nuestra existencia sea aniquilada. No hay nada realmente. Ahora, por ejemplo, que estamos viviendo la crisis económica que estamos viviendo, todo el mundo sabe, por ejemplo, la deuda acumulada de los estados y de las familias en Europa. Para poder saldar esa deuda que tenemos ya acumulada a base de crédito que hemos pedido, tendría que estar creciendo la economía a un 6 o un 7% durante 30 años. Digo, seguramente este número no es exacto, lo digo, pero muchos años, ¿eh? Es decir, todo el mundo sabe que esa deuda que hemos ido adquiriendo, que es gigantesca, España, el Estado español, por ejemplo, tiene una deuda de un billón de euros. Un millón de millones de euros de deuda. Nadie puede saldarla. No hay realidad, o sea, producción material capaz de cubrir esa deuda. Esa deuda es simplemente una losa de culpa
que cae sobre nosotros y nos aplasta. Y nos hace vivir y trabajar para ella. Y en esta religión no hay salvación, dice Benjamín, porque Dios es deuda. Deuda, él mismo es deuda. Está atrapado en la deuda. El capital es deuda de sí mismo. Es decir, todo el capital que produces es un capital que sirve para saldar la deuda y para engordarla, porque la saldas y la engordas. Bueno, en fin, termino con el último punto, que tiene que ver con progreso y catástrofe, devolver al materialismo histórico su rostro mesiánico. Aquí es donde, digamos, la divergencia entre Marx y Benjamin creo que es, digamos, mayor. Y es, en cierto modo, curioso, porque, por un lado, si tú analizas los escritos de Benjamin, Benjamin no llegó a comprender realmente eso que yo he descrito con la ayuda de Marx como el tiempo del capital. Él ha hablado de un tiempo lineal, vacío y tal, pero en realidad la descripción de Benjamin. Sin embargo, por un lado, Marx, que había analizado a fondo ese tiempo del capital, sin embargo, no saca la consecuencia de ese análisis para su comprensión de la historia, que todavía está muy marcada por la filosofía burguesa de la historia, por la idea de progreso. Y eso lleva en el marxismo vulgar a, digamos, interpretar la historia que hasta ahora está presidida por la lógica del capital, la lógica temporal del capital, como un proceso que conduce irremisiblemente hasta la sociedad sin clases. La sociedad sin clases, la sociedad reconciliada, la sociedad más allá del capital, aparece como el resultado del propio proceso del capital. Y esto es muy paradójico. Muy paradójico. En cierto sentido, podríamos decir que Walter Benjamin, sin pretenderlo quizá, pero por su sensibilidad, su mesianismo, por una serie de factores, saca mejor las consecuencias del análisis del tiempo del capital para el concepto de historia. El joven Marx todavía está muy imbuido, digamos, por esa visión hegeliana de la historia. Él dice, Hegel entiende la historia como un proceso donde el espíritu absoluto se exterioriza a sí mismo y a través de la historia se recupera como autoconciencia. Dice Marx, eso habría que reinterpretarlo en un sentido materialista. La externalización, la alienación, la exteriorización es la de la humanidad que se objetiva a través del trabajo y de un trabajo alienado, y la recuperación es una recuperación a través de, digamos, una transformación de la realidad social. Hay que poner a Hegel sobre sus pies, ¿no? O darle la vuelta a Hegel. Darte la vuelta a Hegel es entender la historia materialista de modo materialista. Pero, digamos, si nos damos cuenta, ahí la lógica que preside ese proceso sigue siendo la lógica hegeliana. El avance, la teleología,
la necesidad de ese proceso. Y hay muchas expresiones en Marx que apuntan en esta dirección. En los escritos, en los manuscritos, pero también para una introducción a la crítica de la economía política. Entonces, esa cosa que aparecía en el marxismo vulgar, en el marxismo tradicional, la historia como una confrontación de clases, de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la innovación que empuja a ir más allá, a transformar las relaciones sociales, y algo así como una especie de necesidad histórica. Es decir, para expresarlo con una frase de Marx en El Capital, la producción, la producción capitalista produce con la necesidad de un proceso natural su propia negación. Es una frase de Marx, ¿no? Negación. Es decir, esta visión de la historia está cargada de un sentido teleológico, de avance, pero que en cierto modo contrasta con el desentrañamiento que Marx ha hecho de cómo funciona la lógica del capital, que es una lógica circular. Es decir, la crítica que Marx hace al movimiento de valorización del valor infinito y circular no se compadece con esta forma de entender la historia. En este proceso, toda la negatividad de la historia está al servicio de la producción de la reconciliación futura. Es decir, es una visión muy parecida a la de Hegel en el sentido, si se me permite, en el sentido de que la historia universal es el juicio universal. La historia universal es el juicio universal. Es decir, para que nos entendamos, la película acaba bien, luego la película era buena. Es decir, si la película de la historia tiene un final feliz, el final feliz justifica todo lo anterior, redime todo lo anterior. La negatividad, los sufrimientos, las víctimas del pasado son el precio a pagar por la conquista del paraíso comunista. Y esto, en el fondo, es una teodicea. Hegel habla claramente en las lecciones de filosofía de la historia, de la filosofía de historia como teodicea. Pero es que, aunque Marx no lo haga, en el fondo aquí late una teodicea. Para Marx, y eso en el 18 Brumario lo formula claramente, toda forma de mirar atrás, él dice, todas las revoluciones hasta la revolución burguesa buscaron su modelo en el pasado. Las revoluciones del siglo XIX, dice él, no van a mirar al pasado, cancelarán el pasado. Dejar que los muertos entierren a sus muertos, dice Marx. Acabemos con ese trauma del pasado, con esa pesadilla del pasado, dice Albtraum, pesadilla. La rememoración del pasado para él no tiene ningún valor revolucionario. Y esto es a lo que claramente Walter Benjamin se opone desde muy temprano. En sus escritos juveniles ya se opone a esto. A concebir la historia desde el modelo de la filosofía de la historia burguesa, la historia como progreso. Dice, esa concepción de la historia como progreso es una estilización a favor de los dominadores. Es una concepción de la historia desde la perspectiva de los vencedores. Es una historia de vencedores. El presente, ¿no?, es el que justifica
toda la trayectoria histórica. Y el tiempo no tiene, es un tiempo lineal, es un tiempo presidido por una teleología. Por una teleología y diríamos por una lógica sacrificial. El propio Hegel, en las Lecciones de Filosofía de la Historia, él habla precisamente de eso, habla de un banco de sacrificio, un altar, donde las generaciones son sacrificadas en aras de la reconciliación final. Es una lógica sacrificial. Y eso, a eso se enfrenta Benjamin, que percibe en ese carácter sacrificial de la historia una estructura catastrófica. La catástrofe, dice Benjamin, no es lo que está por venir, no es eso que anuncian los agoreros, los, digamos, los profetas de calamidades, no. La catástrofe es lo que ocurre. Dice él, el concepto de progreso hay que fundarlo en la idea de catástrofe. Que siga avanzando así es la catástrofe. Aquí se produce una negativa a integrar y sancionar la negatividad de la historia por el avance, por los logros, por las metas. Porque en realidad, dice él, eso solo perpetúa la lógica sacrificial. Esa historia solo le interesa a los vencedores. Solo los vencedores se pueden reconocer en un presente que se ha construido sobre ruinas humanas, naturales. Y lo que no podemos es naturalizar esa concepción de la historia como avance, como progreso, como linealidad. Hay que mirar, dice él, la historia, peinar la historia a contrapelo, mirar lo que se derrumba, lo que cae, lo que se destruye, las ruinas. Las ruinas no solo son interesantes para los arqueólogos, las ruinas son interesantes para los políticos, para los luchadores, para los que interpretan la historia, para el historiador materialista. Las ruinas son la mejor fuente de información de cómo se ha producido el proceso histórico. En las ruinas podemos leer lo que ha sido sacrificado, lo que ha sido destruido, lo que ha sido sometido, lo que ha sido aniquilado. Y eso nos informa del carácter real de ese proceso. Nos revela realmente cómo es ese proceso. Si queremos romper la lógica sacrificial de la historia, acabar con una historia que sacrifica a los seres humanos en favor de no sé qué metas, las metas que señalan los vencedores, que nunca son sacrificados, si queremos realmente alumbrar lo nuevo, romper el círculo de la violencia, hay que interrumpir el curso de esa lógica temporal, de esa lógica histórica. Hay que devolver el poder al pasado, porque el pasado, no cualquier pasado, el pasado de las víctimas, el pasado de los explotados, aniquilados, destruidos, nos informa no solo sobre esa destrucción, sino nos informa sobre posibilidades no cumplidas, no realizadas, que son fundamentales rescatar para liberar el presente.
La realidad no se confunde con la facticidad. Naturalmente, que si nos fijamos en el presente desde la perspectiva de los vencedores, el pasado carece de interés. Carece de interés. El pasado solo tiene interés en cuanto recuento de las hazañas de los que vencieron en el pasado, de los que triunfaron en el pasado. Es una concepción épica de la historia, ¿no? Y dice Benjamin, claro, si el presente que vivimos, y él vivía el presente del fascismo, es un presente catastrófico, quiere decir que la historia ha ido muy mal. Es decir, que hemos desaprovechado oportunidades en el pasado que podían haber hecho distinta a la historia. Y para eso es necesario que nos citemos con el pasado. Es preciso citarse con el pasado. Citarse con el pasado, la cita, ¿sí? Una cita, citarse con el pasado es entender que la historia no es un continuo, sino que la historia está llena de instantes diversos que solo la construcción de la historiografía convierte en una especie de devenir causal. Hay momentos del pasado que reclaman nuestra atención. Y reclaman nuestra atención de una manera, por así decirlo, no intencional. No somos nosotros los que, como el historiador burgués, saca del baúl, dice Benjamin, lo viejo y lo nuevo, y recompone, y tiene tiempo, y se va a la biblioteca, y empieza a mirar. No. Como en realidad la historia es una constelación de peligros, los sujetos amenazados del presente, en el momento de la amenaza, sienten que algo de ese pasado, fragmentos de ese pasado, irrumpen en el presente y buscan una constelación que es como un fogonazo que permite reconocer la situación histórica al mismo tiempo como una constelación de peligros y como una oportunidad de transformación radical, revolucionaria. El buen revolucionario, podríamos decir a los ojos de Benjamin, ¿no?, se tiene que aliar con el historiador materialista para rescatar momentos del pasado que en su conjunción con el presente iluminen la historia, haciendo despertar del sueño capitalista y abriendo la oportunidad de una transformación radical de la historia. Pero para esto es preciso romper con esa visión lineal de continuum de la historia y entender la historia desde un punto de vista kairológico. Kairos, hay dos palabras en griego para referirse a tiempo, y una es cronos, que viene cronómetro, cronos, y otra es kairos. Cronológico es esa sucesión de momentos en el tiempo, y kairos es el instante cargado, el instante significativo, el instante que interpela, que es como un fogonazo. Y dice, ese es el momento, dice Benjamin, el momento de la reconocibilidad, donde somos capaces de
desentrañar, ver, es como una iluminación profana que nos permite ver con claridad qué es lo que está pasando, qué está en juego, qué nos amenaza, qué oportunidades tenemos de enfrentarnos a esa amenaza, qué posibilidades no realizadas reclaman nuestra acción para ser actualizadas, qué futuro sustraído a las víctimas nos convoca hoy para hacerse realidad. Por eso, dice él, toda acción revolucionaria es un hacer saltar por los aires el curso catastrófico de la historia. No se trata de alcanzar una meta, sino de interrumpir, de acabar, de romper la continuidad de la catástrofe. El pasado, dice él, es un material explosivo para el presente. Claro, dice, esta cita se puede, como cuando, a mí me ha pasado esta tarde que yo estaba en una puerta de la PUC y el chofer de la universidad ha ido a recogerme a la otra puerta. Podíamos haber no encontrado, es decir, esa cita se puede producir o no, no es una cosa, se nos puede pasar la oportunidad. Puede ser, dice, la diferencia con el historiador burgués. El historiador burgués puede continuamente volver sobre lo mismo y rebuscar y en la historia, los testimonios, los documentos, pero el historiador materialista o en la oportunidad de, digamos, atiende a esa cita o la cita se puede perder, ¿no? Entonces, el sujeto de la reconocibilidad no es un sujeto poderoso, sino un sujeto amenazado. ¿Qué es lo que posee ese sujeto amenazado? Dice Benjamin. Tan solo una frágil fuerza mesiánica. Una frágil fuerza mesiánica para reconocer la constelación de peligros en el presente, las amenazas, para dejarse iluminar por el fogonazo del pasado, de sus posibilidades no realizadas y para torcer el curso catastrófico de la historia. A veces, hay que reconocerlo, esta fuerza, esta débil fuerza mesiánica, es de nuevo arrollada por el vendaval del progreso. Muito obrigado. Então, muito obrigado, professor José Antônio Zamora, né? Quase que mais que uma palestra, uma aula, né? Uma aula completa aí com esses três grandes movimentos, não é? De um lado, a questão da mercadoria, segundo movimento, o tempo, e o terceiro movimento, a catástrofe, a força messiânica, não é? Enfim, confio que tenhamos conseguido acompanhar ao menos a maior parte da exposição, mesmo que o espanhol, às vezes, no, alguma questão, eu sei que se perde um pouco, né? Mas este seria um bom momento para, enfim, levantar questões, comentários, enfim, abrir algumas outras relações. Seria muito interessante provocar, inclusive, o professor Zamora sobre o que ele falou e o que ele disse aqui, ou até algo que a gente não entendeu ou não concordou. Enfim, a palavra está com vocês. Boa noite, professor. Eu sou a Márcia Junges, aluna aqui do doutorado em filosofia. Primeiramente, parabéns pela exposição, muito clara, muito instigante. Benjamin sempre é um autor que nos desassossega,
o que é muito bom, muito importante em filosofia. É, eu vou fazer um questionamento para o senhor de uma relação que fica muito explícita da importância que Benjamin tem na filosofia de George Agamben. É, então, eu gostaria que se o senhor pudesse dizer algumas coisas sobre o enfrentamento, enfim, dessas categorias do tempo kairótico, né, do kairós, que Agamben tira de Benjamin, da leitura que ele faz de Benjamin, e qual é a chance, a possibilidade da democracia se constituir a partir dessa categoria do tempo kairótico, mas também em frente à aporia que representa a captura da democracia pelo dispositivo da economia hoje, né? Então, se o senhor pudesse tecer alguns comentários, algumas ideias a respeito dessa relação, não sei nem se é de complementaridade, mas de tensão que surge entre Benjamin e Agamben, no seu ponto de vista. Obrigado. Sim. Bueno, sobre todo en la obra El tiempo que resta, de Agamben, ¿no? Hay una reflexión en torno a esa diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo kairológico, ¿no? Y eso conecta con esa percepción de lo que pudiéramos llamar el tiempo mesiánico como un tiempo en el cual, digamos, se suspende la lógica dominante, que pudiéramos llamar es la lógica del capital, ¿no? El tiempo del capital, para dar oportunidad a una reconfiguración de las relaciones, ¿no? Naturalmente, Agamben está ahí jugando. Bueno, él tiene en diversas obras las referencias a Benjamin, pero ahí está, digamos, jugando con la figura esta de San Pablo, ¿no? Del como si, ¿no? El suspender un orden que es un orden social, un orden político, un orden económico, ¿no? De propiedad, un orden, unas relaciones, ¿no? Vivir como si no, ¿no? El ser como si no, ¿no? Bueno, yo creo que la lectura de Agamben tiene elementos muy interesantes, ¿no? Sobre Walter Benjamin, y quizá todavía Benjamin está en un horizonte, pues, de su tiempo. Es el horizonte donde, digamos, la urgencia está en primer plano, porque la amenaza del fascismo es muy, muy potente, ¿no? Y bueno, es una oportunidad, es una lucha contra el tiempo también, ¿no? La que vive Benjamin en esa situación, ¿no? A la que sucumbe. Yo creo que el destino propio de Benjamin no se puede desligar de esta reflexión que hemos hecho, ¿no? Porque si no, podemos convertir a Benjamin en un héroe que no es, ¿no? En un personaje épico. La visión de la historia de Benjamin ha sido arrollada por el curso de la historia mismo, ¿no? O sea que yo creo que eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Porque el fascismo triunfa, de facto, ¿no? Contra lo que él se resistía, contra lo que él quería movilizar, esta forma de entender al tiempo para, digamos, apertrechar al proletariado con el instrumento para enfrentarse al fascismo, ¿no? Esas connotaciones históricas son muy importantes, ¿no? Entonces, yo a veces tengo la impresión de que Agamben las disuelve en una teoría un poco más, pero realmente yo que he leído a Agamben y alguna cosa hemos hecho aquí sobre él y tal, pero no es un autor con el que me siento cómodo, ¿no?
personalmente. En fin, no sé si... Naturalmente, él tiene, da un peso enorme a lo político. Y yo creo que no, Benjamin también, pero digamos sí, esa cuestión, ¿no? de la capacidad de enfrentarse al curso de la historia desde el punto de vista político, en Benjamin está indisolublemente unida con, digamos, una transformación radical de las relaciones sociales que cancele la forma del capital, ¿no? En fin, yo eso no lo veo tan claro en Agamben, ¿no? Boa noite, professor. Eu sou Manuel, sou aluno não regular do mestrado aqui da universidade. E a minha pergunta é que tem algo que eu sofro nisso tudo. Porque quando eu vejo falar de Marx como uma refutação, isso, de certa maneira, me causa espécime. Porque, e eu remeto assim, um pouco para a história da filosofia, porque Hegel, me parece, e aí é que eu quero me indagar, né, a demanda é nesse sentido, porque Hegel, né, todos os pós-hegelianos negaram ele. Todos os pós-hegelianos negaram Hegel. Né, Nietzsche, Marx, enfim, porque Hegel propunha dialeticamente a negação. Né, e, casualmente... como dizem em filosofia, furar o olho dele. Mais ou menos seria isso. Eu percebo também em Walter Benjamin, em Agamben, em Cornelius Castoriadis, também dentro daquela concepção também de dialética do Marx, que a de Hegel era antítese, síntese, tese, antítese, enfim, síntese. Marx, a teoria do movimento, da quantidade, da qualidade, da negação, né? Todos também fizeram essa negação para o Marx, né? Isso é comum, esse processo, filosoficamente, né? De certa maneira, né? E isso é uma indagação, essa é a primeira. A segunda, que essa suspensão que é proposta por Benjamin, do capitalismo, como uma forma de um novo modelo de relações sociais, ela também não se coaduna com o processo de transição que o Marx também falava, porque o Marx propunha que haveria um processo de transição numa sociedade. Claro que tem uma questão teológica, no sentido de que... tem que beber em Hegel para beber Marx. Mas Marx propõe uma interrupção também que é revolucionária, que é negada pelo atual sistema. E, ao mesmo tempo, a gente percebe um distanciamento cada vez maior dos dominadores dos dominados. Até que ponto isso, né, além do determinismo, se esgotou? No sé si lo he entendido todo, porque mi portugués es... Sí. Bueno, voy a intentar responder, pero no sé si lo he entendido todo. Vamos a ver. Empiezo por la segunda parte, que la tengo un poquito más clara, ¿no? En la visión de la historia, de Marx, lógicamente el tiempo
de una sociedad liberada del capital es un tiempo cualitativamente distinto de la sociedad que vive bajo el dominio del capital. Hay una ruptura, claramente. Porque el tiempo, cuando él habla de la relación entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad, el reino de la libertad es el tiempo de la actividad humana liberada de la coacción del tiempo del capital. Luego, entre el tiempo bajo el dominio del capital y el tiempo fuera de ese dominio, hay una ruptura, una quiebra. ¿Cómo se pasa de un tiempo a otro? ¿Cómo se da ese salto, ¿no? de la historia? Esa es la cuestión. Porque, por un lado, la propia concepción del proceso de acumulación del capital es un proceso que Marx describe en términos de un sujeto automático. Él habla de un sujeto automático. Es decir, un proceso de valorización del valor que adquiere la forma de una ley natural, dice Marx, ¿no? Es pseudonatural porque es un producto del hombre, de la sociedad, de la historia, pero adquiere un carácter coactivo de segunda naturaleza, ¿no? Y todo parece que ese proceso del sujeto automático que es el capital es un proceso contradictorio que, digamos, en términos del propio Marx, puede llegar a alcanzar un límite interno. Él apunta en esa dirección cuando, por ejemplo, habla de la caída de las tasas de beneficio, ¿no? El posible colapso del capital, el hundimiento del capital, ¿no? Y eso como si fuera resultado de la propia lógica de despliegue del capital, ¿no? Pero al mismo tiempo apela a la acción revolucionaria del proletariado, es decir, a un sujeto histórico que actúa no desde la necesidad, sino desde la libertad. Pero esos dos elementos no están mediados en Marx. Hay una tensión entre ellos. ¿Es el proletariado, por así decirlo, el ejecutor de una lógica histórica implacable, mero ejecutor, digamos, de una lógica que sí o sí se despliega y el proletariado solo ha de dar el último empujón, por así decirlo, ¿no? O es otra cosa, ¿no? O el proletariado está llamado a otra cosa, ¿no? Evidentemente ya en los años 30 está claro que esa atribución al proletariado de una función revolucionaria pues empieza a plantear problemas. Empieza a plantear problemas, pero la propia concepción de la historia también, y a eso es a lo que se está enfrentando y lo que está reflexionando Walter Benjamin. Seguramente esos problemas no los tenemos resueltos, no se han resuelto hasta hoy. No sé si me explico, ¿no? En el sentido de que la lógica implacable del capital sigue actuando, sus contradicciones siguen aumentando, pero hasta ahora reproduciéndose exitosamente. Lo cual ha llevado a algunos a pensar que el capital es eterno, que no hay más allá del capital. Hay autores que desde distintas perspectivas hoy apuntan
Manuel Wallerstein, Robert Kurz o Streck, por ejemplo, son muy distintos en sus planteamientos en Alemania o en otros sitios. El propio André Gortz tiene en ecología límites internos, límites externos, etc. Hay muchos autores que dicen, bueno, esta es la buena. Es decir, estamos en los estertores del capital, que pueden durar mucho tiempo, pero el capital ha chocado con un límite interno y ya no tiene capacidad de ir más allá, ¿no? Pero, ¿de dónde nace esa sociedad nueva? ¿Quién la produce? ¿Cómo se produce? Y Benjamin lo que dice es, bueno, se produce no reproduciendo la catástrofe, no reproduciendo la lógica del capital, ¿no? Pero tampoco Benjamin te ofrece grandes respuestas, ¿no? Y probablemente ninguno las tengamos, no sé, usted a lo mejor sí, pero yo, casi nadie tiene la respuesta efectiva de cómo se da el salto, ¿no? Es decir, no tenemos tan fácil la capacidad para pensar una sociedad más allá de la forma de mercancía, ¿no? Una forma de cooperativa y solidaria de producir y reproducir la vida de manera no competitiva, no sustraída a la libertad y la autodeterminación de los individuos. En todo caso, esa forma no sería la continuidad de, ¿no? Y en Marx no es la continuidad, en eso le doy la razón. Marx, digamos, la sociedad sin clases tendría un tiempo liberado, un tiempo libre, no lo que hoy llamamos tiempo libre, ¿no? Que no es libre, no, sino un tiempo liberado, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, y la primera parte, pues no, la primera pregunta no he entendido, pero no lo he entendido no por su formulación, sino por el idioma, ¿no? Me ha costado. ¿Qué fórmula de nombre? No. Está bueno. Temas, por favor. Pensei que tinha que perguntar em espanhol também, fazer em português mesmo. Obrigado pela sua palestra. Meu nome é Jean, sou da Filosofia no Ensinos aqui também. Tenho um pouco de receio de sair um pouco da temática, mas vou fazer a pergunta mesmo assim. O senhor falou que o capitalismo tem um aspecto religioso, meio até messiânico, que assim faz com que as pessoas tenham na ideologia uma espécie de estilo de vida, até meio que um plano da salvação social. Mas eu vejo que isso está presente não somente no capitalismo, mas em todas as ideologias fortes vistas até hoje, como o nazismo, fascismo e até mesmo o socialismo, o comunismo. Então, a minha pergunta é se esse aspecto religioso não tem mais a ver com a nossa natureza posta em uma espécie de anseio por espiritualidade do que com a ideologia propriamente dita. Bueno, no sé si he entendido la pregunta. Benjamin, cuando habla del capitalismo como religión, él dice que es una religión pagana, es una religión sin teología. Bueno, podríamos discutir esto. Evidentemente, el capitalismo ha desarrollado una doctrina que absolutiza el mercado, que convierte al mercado en una especie de
distancia cuasi divina, y naturalmente que hay ideología en el capitalismo, ¿no? Con todo, Benjamin creo que tiene razón en el sentido de que lo sustantivo, entonces podrías decir, bueno, pues esas ideologías se multiplican en otras propuestas. La diferencia está en que el capitalismo es una realidad. Aunque esto a lo mejor alguna persona me lo discute, pero el socialismo nunca se ha realizado. No sabemos si será una religión o no, pero porque no es una realidad. El socialismo no se ha realizado. Y por lo tanto, no podemos... No es religión en cuanto a creencia. Unos creen, han creado una creencia socialista, otros fascista, otros capitalista. No estamos ahí. Estamos en una forma de configuración de las relaciones sociales. Eso es lo que Marx analiza en términos de mistificación, de fetichismo. No una visión, ideológica, sino la configuración de las relaciones sociales. Y esa configuración de las relaciones sociales no tiene apariencia de religión, no aparece como una religión. Todo lo contrario. Aparece como unas formas de relacionarse racionales, seculares. Pero en la medida en que se autonomizan frente a los sujetos y se imponen coactivamente a los sujetos, se convierten en un poder que los propios sujetos han producido y se les impone como un poder extraño, externo, superior. Pero no tiene forma religiosa. No tiene forma religiosa. Lo religioso hay que desentrañarlo. La mayoría de gente no lo percibe. No lo percibe como algo religioso. Sin embargo, tu vida depende de ese poder, de reproducir ese poder. Tú solo vas a poder vivir en una sociedad capitalista si con tu forma de vivir reproduces al capital. Eso es estructuralmente religioso, diría Marx, sin ser explícita e ideológicamente religioso. Esta es un poco, digamos, la diferencia de lo que pudieran ser construcciones ideológicas que constituyen un entramado de creencias que pueden presentar ciertas analogías entre sí y que podemos, digamos, subsumir bajo el concepto de cosmovisión, la cosmovisión cristiana, la cosmovisión socialista, la cosmovisión fascista, ¿no? Que constituyen como una especie de
entramado de creencias con algunas analogías. Pero no es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos del capitalismo como religión en el sentido benjaminiano, ¿no? Sino hablamos de otra cosa. Entonces, no sé si más o menos he entendido bien la pregunta. Entonces, yo creo, y esto yo creo que es muy interesante, ¿por qué? Porque, digamos, nos libraría de lo que al final de su pregunta formulaba, en el sentido de algo así como dijéramos, hay en los seres humanos una dimensión espiritual cuasi antropológica que luego recibe diversas expresiones, de modo que ese conjunto de creencias capitalistas, socialistas y tal serían, digamos, la manifestación y la concreción de una dimensión espiritual del hombre, ¿no? Que al fondo no se puede liberar de la religión porque va dentro de su corazón, lo que pasa que adopta distintas formas. Esta forma es una forma ahistórica, asocial en el sentido de desprovista de erradicación en la sociedad y en la historia, ¿no? Y, bueno, en realidad esa necesidad espiritual siempre es una necesidad social e históricamente producida. No es un dato, por así decirlo, al margen de la historia y de la sociedad, ¿no? Y entonces habría que ver, digamos, evidentemente el propio Benjamin habla en ese sentido de que el capitalismo es una religión. ¿Por qué? Porque intenta dar respuesta a la menesterosidad del ser humano, a sus necesidades más propias, a realizar la existencia del ser humano completamente, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero lo quiere hacer no a base de una ideología, sino de manera material, en una forma inmanente. El capitalismo El capitalismo lo que te ofrece a ti es realización material. Paradójicamente eso da un vuelco en fetichismo, en fantasmagoría, ¿no? Pero eso es lo que analiza Marx y analiza Benjamin. La mayoría de gente no. La mayoría de gente cree que está comprando objetos de consumo. Está satisfaciendo necesidades. Eso es lo que piensa la mayoría de gente. La mayoría de gente que tú ves por la calle y le dices el capitalismo es una religión, dirá que va. No va a verlo como una religión. ¿Sí tiene alguna otra cuestión? Yo quería te colocar también un comentario, ver tu opinión, ¿no? En relación a la cuestión del fetichismo das relaciones sociales, ¿no? Quer dizer, talvez uma das questões que mais convivemos todos nós é como realmente a maioria das pessoas há uma identificação muito grande, não é? Tanto com a sociedade de consumo como com as aspirações que a própria sociedade de consumo nos oferece, não é? E como realmente aí a ideia do empatizar a mercadoria, não é? Esse conceito que você apresentou no caso de Benjamin, como isso realmente produz nas sociedades e nas pessoas contemporâneas essa relação tão próxima da com a mercadoria, não? Bom, isso de alguma maneira,
Primeiro, não produz, não tem produzido, já produziu, em grande parte, uma dissolução do que era a consciência de classe, não? Não tem mais consciência de classe. Agora se produz uma consciência de consumidores. Ou seja, somos todos profundamente imersos e identificados por nível de consumo. Que cada um, então, e mais ou menos, um tem mais poder de consumo, outro tem menos poder de consumo, mas todos aspiramos ao consumo. Então, nesse caso, esse fetichismo da mercadoria tem produzido realmente uma diluição da consciência crítica, e teria produzido realmente uma forma de subjetivação de consumidor padronizado, essa forma de... Com isso, claro, teria provocado uma espécie de alienação em grande escala, não? Que teria... E uma identificação dos sujeitos com o sistema. Por isso que quase que não conseguimos ver uma fora crítico. A ideia crítica é muito difícil, não é? É nisso. E se a partir daí também nós não estamos numa espécie de sujeição voluntária, não? Aquela ideia de uma espécie de canto das mercadorias, nas quais realmente todos uma identificação muito espontânea, não? E isso aí não seria talvez essa questão um dos elementos que nos impede mais a consciência crítica da praxis e da própria ideia de formar uma forma de vida diferente, não? Que era a ideia de... Enfim, essa é uma primeira questão de como a ideia da consciência crítica não estaria hoje tão dissolvida por essa ideia da empatizar a mercadoria, não? Isso por um lado. A segunda questão que eu te queria... Um comentário, não? Questão mais a te ouvir, aproveitar este momento para... Exatamente para não perder um pouco uma reflexão. Eu acho muito, realmente muito aguda que um século atrás Benjamin tenha percebido o que hoje é uma coisa muito cotidiana, que é o crédito, no caso. A importância da dívida e o crédito. O capitalismo financeiro funciona endividando. E sem dívida não funciona o capital. Então, todos nós estamos, todo dia, no cartão de crédito. Não quero um crédito. Não quero, todos que estamos... Então, o crédito como forma de enfim, me parece que em Benjamin é muito agudo, não só a análise que ele fez, mas a atualidade dessa análise de um século atrás, na medida em que como essa dívida também nos torna culpabilizados. Ou seja, aqui no Brasil tem uma instituição chamada Serasa, não é? Onde todas as pessoas que têm dívida caem. E essa instituição, ela imediatamente, quando ela é uma instituição, é uma instituição particular, privada, na verdade, mas ela fornece imediatamente, se tu quiser adquirir qualquer bem, imediatamente a empresa que tu vai, ela vai procurar na Serasa se tu estás lá. Se tu estiver lá, ela não te vende, porque tu estás com dívida. Então, tu tens culpa. Então, a culpa está aí. Então, enfim, eu acho muito aguda como Benjamin, um século atrás, faz uma análise filosófica da relação entre culpa e dívida, e nós estamos hoje... Enfim, esses dois comentários, se tu tiver alguma coisa a dizer. Sim, bueno, estou de acordo fundamentalmente com lo que has formulado. Claro, digamos... La cuestión que aborda Benjamin en la empatización con la mercancía es precisamente, si lo comparamos, ¿no? Por ejemplo, con el análisis que hace Lucas en Historia y Conciencia de Clases. Lucas en Historia y Conciencia de Clases... como todo ese marxismo crítico, parte de que el fetichismo de la mercancía es universal. Nadie, ninguno en el capitalismo escapa al fetichismo de la mercancía.
Pero claro, si todos estamos atrapados en el fetichismo de la mercancía, ¿cómo podemos desvelar ese fetichismo? ¿Cómo podemos escapar a su poder si todos estamos atrapados por el fetichismo de la mercancía? Y Lucas dice, bueno, porque a diferencia del capitalista, el trabajador, basta que tome conciencia de sí mismo, puesto que él es como fuerza de trabajo reducido a mercancía, para que la mercancía se vuelva transparente para su conciencia, como forma dominante. Pudiéramos decir, eso es lo que constituye al proletariado en sujeto-objeto, en el sujeto-objeto capaz de desentrañar la totalidad capitalista y someterla a crítica. La autoconciencia del proletario como fuerza de trabajo convertida en mercancía puede desentrañar los misterios de esa forma, de la forma mercancía, y enfrentarse a ella críticamente solo a través de la autoconciencia. Ese es el planteamiento de Lucas en Historia y Conciencia de Clases. ¿Qué es lo que dice Benjamin? Que realmente Lucas ha hecho una construcción metafísica extraordinaria, pero que eso no se corresponde con la realidad, porque no es un problema de autoconciencia, es un problema de experiencia. Y la experiencia no se agota en la conciencia. La experiencia involucra todos los afectos, las emociones, las percepciones, todo eso. Y entonces, en la empatización con la mercancía, lógicamente lo que está ocurriendo es una posesión de más envergadura que exclusivamente si se tratase de un fenómeno de conciencia. Eso, claro, ¿eso qué importa? Incorporar, por un lado, el psicoanálisis, cosa que hace toda la teoría crítica, y Walter Benjamin también, para entender por qué, digamos, aquellos sujetos que estaban llamados a enfrentarse revolucionariamente a la dinámica del capital para transformar la realidad, son arrollados por esa lógica. Eso es lo que, es decir, de lo que hay que dar cuenta en los años 30 es del fracaso de la revolución, el fracaso de la revolución mundial. A pesar del éxito, claro, por supuesto que todos ellos, Benjamin, o sea, esto es muy complejo porque frente al capital tampoco ellos adoptan una postura, pero está claro que la evolución hacia el estalinismo, ya cuando se firma el pacto entre Hitler y Stalin, a ellos se le caen las velas de la, digamos, la venda de los ojos, ¿no? Entonces, es evidente que ellos no esperan ya. Y que naturalmente cuando analizan las concomitancias que existen entre las formas de fordismo violento que imponen los planes de Stalin, pues lo que empiezan a darse cuenta es que más que otra cosa lo que ocurre allí, eso la fórmula de Friedrich Pollock, es capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, y ellos ven que hay una confluencia entre lo que se está produciendo en el bloque soviético y lo que a través del New Deal y el fordismo y tal se va a producir en Occidente, que hay una especie de confluencia entre los dos bloques
porque en realidad no se ha dado un salto al socialismo, ¿no? Y lo que hay que explicar es por qué no, por qué no. Por qué, digamos, buena parte de la clase trabajadora en Europa se deja seducir por el fascismo. ¿Por qué los trabajadores norteamericanos votan a Trump? Eso es lo que hay que explicar. Vamos a ver. Y esa es la cuestión. Entonces, el perseguir estos fenómenos, claro, es acabar. Y bueno, la otra cosa que me has dicho, lo segundo de... Ah, lo de la duda, claro, evidentemente, ¿no? Es eso, es una especie de que tiene su origen en la propia acumulación primitiva, ¿no? Lo dice Marx, ¿no? Hay una violencia, es decir, la gente no se ha sometido, sino que ha sido sometida, ¿no? Y entonces el mecanismo de la deuda que culpabiliza a todos es un mecanismo poderosísimo de sometimiento de los individuos a la lógica del capital, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque se acompaña de un miedo real de hundimiento del individuo, de perdición, ¿eh? Eso que antes se amenazaba en las religiones tradicionales, vas al infierno, te pierdes, la perdición. Es la amenaza que pesa ahora real, no imaginaria, sino real, sobre los individuos por ese potente mecanismo que te desposee automáticamente de todo, lo de las listas. Pero es que en España hemos vivido, por ejemplo, todo el proceso de la crisis ha ido acompañado de un fenómeno que a lo mejor aquí no ha llegado en los medios, pero que es los desahucios. Como la gente no puede pagar la hipoteca de los bancos, la gente es expulsada de las viviendas, es echada fuera de las viviendas, de sus apartamentos, de sus casas. Y además, y esto es muy importante, siguen teniendo la deuda. Pierden la posesión y mantienen la deuda. No pueden ir a ningún lado, no pueden rehacer su vida, no pueden construir un futuro. Muito bem, eu acho que já chegamos ao final. Agradecemos muito realmente esta exposição, esta reflexão. Eu acho que é muito rica, muito pertinente, não? Agradecemos mais uma vez a sua presença aqui. Damos uma salva de palmas já para nos despedir.